¿Alguien conoce algo en el mundo más especial que una mujer? Woman, female, mujer, mujer, dona, mujer. Esa palabra de una belleza tan perfecta como divina. Esa creación insuperable a quien ningún hombre se le hace fácil resistirse, o a casi ninguno. La mujer es un ser sensible, es altiva, inteligente, perceptiva y le gusta ser bien tratada y ser independiente a la hora de llevar adelante su vida y sus sueños. ¿Cuál es el sueño de mi vida? Ser feliz con mi marido, mis hijos. Bueno, tener amor y todo eso es lo que todas las mujeres sueñan, ¿no? No sé, como no sé, todas esas cosas. Amorcito, amorcito. Escúchame, esta media me falta, la compañera. ¿No la viste? Porque ya con esta van 8 que se me desaparecen. 8. No sé dónde están. A ver, mi vida. Primero, no sé dónde está tu media. Segundo, búscala, porque siempre me vas a romper las pelotas a mí de dónde está tu media. Yo qué sé dónde está tu media. ¿Por qué no te la lavas vos y no me dejas más de joder a mí? No, escúchame, no viene al caso. Vos siempre sos la encargada de lavar la ropa. Entonces no viene al caso eso. Aparte, nunca aparecen, siempre se me desaparecen. Mira, te juro que si llega a aparecer aunque sea esta, hago lo que quiera. No sé, pedime lo que quiera que yo lo hago. ¿Eh? Cosas. No te lavo más la ropa. Segundo, que te vas a pintar las uñitas, te vas a pintar los labios, te vas a poner una pollerita de saquito y te vas a ir al Fabián a comprar los criollos. ¿Te parece? Bueno, listo. Va a aparecer tu media, vas a ver. No me rompas más las pelotas. La mujer es muy coqueta. No solo se preocupa por su interior, sino también porque su apariencia deslumbre. Sus ganas de verse linda todo el tiempo, ya sea en presencia o en fotografías, se remonta hace mucho, mucho tiempo atrás y no se ha modificado con el paso del tiempo. Thank you.
Pero ojo, el avance de la tecnología ha favorecido la dulce exhibición de la mujer, sin que esto signifique facilitar su conquista a cualquier hombre, por mayor número de miradas que tenga encima. La mujer sabe cómo actuar siempre con cautela ante diferentes situaciones repentinas, donde la torpeza del hombre confunde hacerle caso a sus impulsos con hacerle caso a sus instintos. ¿Quieres saber cuánto está su bulo? Están 3 kilos 30 y 11 pesos el kilo. Bien, ¿y ese par de pichugas? ¡Ah! Estamos en condiciones de afirmar que la mujer es una institución específica, exclusiva, y en grupo suelen formar un ejército de ternura, donde sus fuerzas unidas son tan potentes como el florecer de un clavel. Créanlo. ¿Por qué? Cri, 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 cri. Bueno, la pregunta es, ¿qué piensan de los hombres? No, cortalo porque estoy... No, cortalo. ¿Por qué? Tomado. Toma 198. ¿Yo qué pienso de los hombres? Que son, es un mal necesario. Buena definición. Es complicado. A mí en este momento me está haciendo mucho mal ese tema. En una época fui muy experta en los hombres, pero estoy retirada. Me cuesta comprender a los hombres. Es difícil comprender. Ellos también dicen que sí, no comprenden a nosotras. Sí, que somos histéricas. Pero yo lo que sé, últimamente cuando estuve estudiando a los hombres, llegué a la conclusión de que el hombre está cada vez más femenino y la mujer está cada vez más masculina. Más claro, histérico. O sea, la histeria pasó a ser masculina también. Y ese es un problema también. Es verdad. ¿O no? Es verdad. Concuerdo con eso. La mujer vive deambulando entre mundos de realidades y de fantasías, de satisfacciones y desesperanzas, quienes la transforman en un ángel o en un arma de doble filo, según lo que amerite la causa.
bien. ¿Querés algo más para planchar? Mirá que no hay problema, te plancho todo, ¿eh? Ciertas situaciones sean irreversiblemente irremediables, en donde no tiene escapatoria posible. Hola, amor. Mira, hoy no va a poder ser, ¿eh? No. No porque estoy con Andrés. Chao. Hay quienes dicen que la mujer es quien más tiene en claro sus sentimientos. Hay otros quienes creen que nunca está segura de lo que pasa en su interior. Y hay otros quienes dicen que es una caja de sorpresas. Aunque la sorpresa no se puede ver jamás. Mi amor, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¡Qué linda que estás! Contame algo, por favor, te extraño, no sabes todo lo que te extraño. Estás allá, yo acá, y contame, dale, por favor. ¿Cómo es tu vida allá? Dale, quiero saber todo. ¿Sabes qué linda que es la vida acá en España? Me encanta, conocí mucha gente nueva, con buena energía, copadísima. Obviamente te extraño, pienso en vos. Pero todas las noches salimos a bailar, nos vamos a caminar, la noche acá es re linda, está en Buenos Aires, pero no sé, la verdad es que me siento re cómoda y re bien acá. ¿Vos cómo estás? Contame,
que hasta la noche, conociste gente nueva. Sí, yo bien, acá, bueno, como te dije, que te extraño un montón, no sé, estás ahí y bueno, me dan ganas de abrazarte. Mira, lo máximo que pude hacer para que te llegue es un poema. ¿Querés que lo lea? ¿Querés escucharlo? ¿Un poema para mí? ¡Qué lindo! Me encanta, hace mucho que no me escribís. Te escucho. Bueno, bueno, te lo leo, mira, lo tengo acá, mira. Te extraño, como si no te viera hace mil años. Te espero y no tengo peros, y desespero cara de perro. Cuando miro tus ojos, me vuelvo loco, y a esta locura no encuentro remedio. Estás en España, y la melancolía me araña, como las garras de un gato con malas mañas. Te extraño las mañanas, entre las lagañas, porque sos mi granada que me desarma. Estás en mi alma y tu recuerdo me atrapa y me vuelvo tonto, igual que un toro triste y salvaje, con cuernos de alambre. Tu ausencia me empaña como un vidrio en el agua. Te extraño, Laura, volvete mañana, en el primer vuelo, porque estoy en celo, extrañando tu pelo. Y me congelo como un caramelo, rodeado de hielos, por eso te anhelo. Y te quiero hasta el cielo. ¿Y? ¿Te gustó? ¿El poema? Sí, me encantó, re lindo, gracias. Hacía mucho que no me escribías. ¿Sabes qué? Estoy quedando con poca batería. Porque cosa, se corta es por eso. Pero te mando un besito y mañana seguimos. Igual ahora seguimos hasta que se corte. Hay veces en que la mujer se ve en circunstancias donde inevitablemente provoca dolor, pero siempre trata de que todo sea lo más comprensible y llevadero posible, gracias a su dominio psicológico. Solo una molestia, como la picadura de un mosquito. Inmediatamente después vamos a sentir que hay un caminito, que hay una luz, y el camino se alarga, se enangosta, parece un túnel, parece un túnel. Vamos para ahí, esperamos en un túnel, esperamos en el túnel, vamos para allí, vamos a la lucecita, vamos a la lucecita, vamos a la luz. Por eso mismo, gracias a sus padecimientos y sus capacidades para amar, parece estar siempre preparadas hasta para matar por amor. Son las reinas de la pulsión humana, piensan con el corazón mejor que cualquier especie en el mundo, y eso les permite, tanto dentro como fuera de su imaginación, cumplir con sus deseos.
Por lo tanto, más allá de todo, hay abundantes clases de mujeres y muchas mujeres dentro de una. La novia, la amiga, la prima, la abuela, la hermana, la hija, la esposa. Pero verdadera y particularmente hay una mujer en donde se concentra todo lo más importante que hay en el mundo femenino. El amor incondicional, inquebrantable, insuperable, inoxidable, inolvidable, que no se puede comprar ni vender a ningún precio, ni comparar con nada. El amor de una madre, madre biológica o adoptiva, voluntaria o casual, por elección o por azar. Madre hay una sola, y mujer también. Bueno, pero seguir sin entender a las mujeres. Perdón, tengo una pregunta más. ¿La estación queda para allá o para allá? Para allá. Ah, está bien, gracias. Te mando un beso. Seguí disfrutando la vida, que es linda pero buena. Shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she.
Giselle, hice la escena de la mujer que se está arreglando para ir a dormir y cuando va a la habitación el marido está dormido y la apuñala. Y nos divertimos mucho y hicimos muchas tomas. Está 3 kilos 30 y... Acá estamos con mi amigo Rami Flores Cruz, agua de almacenera loca, sale bárbaro. Y le pego un cachetazo porque es desubicado total. ¿Cuánto diría yo? Me tiene una fuerza que se la son porque le gusta. Y le... ¿Quién estuvo a cargo de la cámara? A cargo de la cámara el señor Horacio Mario Rubernaz. ¿Qué voy a contar? Me está apretando el vestido porque me agarraste después de la cena y no me está la ropa, que es mucho gusto. Bueno, nombre y apellido, colegio, ¿y qué estás haciendo acá? Santa María Cruz, el Colegio Nacional 2 de Albigué. Está bien. Bueno, agradecemos el aporte de mi padre con la camarita. Con la camarita de que viene a casa mía. Bueno. ¡Corte! Ah, te tomo la cara. Bueno. Muchas gracias a todos. Contame más o menos qué acabaste de hacer. Está ridículo completo. Somos estudiantes de la escuela de cine. ¿Cuál? Sí, no sabemos. No sabía. Tenemos ni idea. Pero salió bien. Erika Pedina. Bueno, muchas gracias. De la mano de Gabriel Cruz. Sí. Se me fue mucho. Pero me ayuda también. Y vas a esperar en la lucecita, vas a esperar en la lucecita, en el caminito, en la lucecita, en la lucecita. Soy Nora Pereira, estuve intentando actuar a pedido de mi querido amigo Gabriel Cruz. Y bueno, soy protecista dental y espero que haya salido más o menos bien la idea. La idea la tiene él. Yo traté de reproducir lo que me decía. Cualquier cosa, a quejarse al director, ¿sí? Si es posible. To be or not to be, that is the question. No, ¿para? Bueno, yo soy Tamara. Me tocó hacer de una loca psiquiátrica que quiere matar a mi marido porque no hace las cosas. Y bueno, me gustó mucho participar y me gustó mucho verte, Gaby, de niñas y tan café. Un beso. ¿Qué? ¿Vos mira cómo está esa reproducida? ¿Qué? Aguántame un poquito, creo que son cosas. No. Bueno, soy Gabriela Ballestero, estuve filmando para el video de Gaby Cruz, linda pero buena. Espero que les guste a todos, así que les mando un beso. Chau, chau. Ay, Rosa, dame todos tus sueños. Bueno, estoy haciendo un evento. ¿Tenías que ver? Los dos hermanos estamos ayudando a Gaby en el corto. Fue muy divertido la primera vez que grabó un corto. Sí, la verdad es que fue bastante bueno. Muy buena experiencia. Rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza y mientras tanto yo hago eso por ti. Hola, soy Romina Godoy, actué en la escena con la compu y demás, nada, re lindo, gracias. Rosa. 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 Ros
Hola, soy María de Cuadra y participé del corto de Gaby. Amor, una yerba, un azúcar, una mayonesa, un té, medio de pan, ¿algo más? Sí, jabón en polvo, tres.